Vamos a ver qué son las convulsiones y varios tipos de cómo vamos a dividir las convulsiones. Entonces, primero, ¿qué son las convulsiones? Las convulsiones son actividad eléctrica normal en el cerebro. Ahora la vamos a dividir como si es una actividad eléctrica que nada más involucra una parte del cerebro o que involucra toda la parte del cerebro. Y también lo vamos a dividir dependiendo de que si el paciente tiene pérdida de la conciencia o no tiene pérdida de la conciencia. Luego ya tenemos varios subtipos, que si es el petit mal o el petit mal, pero bueno, eso ya es después. Que si es el absence seizures o la convulsión de ausencia o la convulsión tónico-clónica, pero eso es después. Primero tenemos que ver si nada más está involucrada una parte del cerebro o que si es todo el cerebro y que si el paciente tuvo pérdida de la conciencia o no. Entonces las convulsiones las vamos a dividir. Las vamos a dividir una dependiendo de la localización. Entonces esto va a ser o focal o generalizada. Y también las podemos dividir dependiendo de la pérdida de la conciencia. Si tuvo pérdida de la conciencia, si tuvo pérdida de la conciencia, esto se va a llamar una convulsión compleja. Y si no tuvo pérdida de la conciencia, esto se va a llamar una convulsión simple. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí está el cerebro. Digamos, más o menos así está el cerebro, tallo cerebral, cerebelo, puente. Digamos, así está más o menos el cerebro. Si tenemos una convulsión que sea simple focal, eso quiere decir que tenemos, por ejemplo, un foco. Digamos que en este foco, aquí hay una actividad eléctrica normal, o sea, aquí se está despolarizando, se están despolarizando estas neuronas. Entonces es una convulsión, o sea, es una actividad eléctrica anormal, nada más en esta región, entonces es focal y es simple porque aquí el paciente no tuvo pérdida de la conciencia. Entonces una convulsión focal simple o simple focal es que nada más está involucrada una región del cerebro y el paciente no tuvo pérdida de la conciencia. Si tenemos una convulsión focal simple, una convulsión focal compleja, este es que igual nada más tenemos actividad eléctrica normal en una región del cerebro, pero el paciente tuvo pérdida de la conciencia. Si tenemos una convulsión generalizada simple, es que tenemos involucramiento de todo el cerebro, tenemos descargas anormales en todo el cerebro, lo voy a poner así como así, porque ya no son focos, sino que es como de todo el cerebro, entonces es una descarga normal en todo el cerebro, y si es simple es que no hubo pérdida de la conciencia. Si tenemos que el paciente tiene una convulsión generalizada compleja, entonces es una involuc bueno, está involucrado todo el cerebro, una actividad anormal de todo el cerebro y el paciente tuvo pérdida de la conciencia. Ahora, obviamente es diferente tener una convulsión generalizada, independientemente de que si es compleja o simple, a tener una convulsión focal, pero digamos que son varios focos. En esta tenemos una actividad generalizada, o sea, de todo el cerebro. Si tuviéramos una actividad o una convulsión focal, pero de varios focos, entonces sería. Voy a poner el cerebro aquí. Serían así en varios focos. Pero esta, que está en varios focos, no es lo mismo que esta que está de manera generalizada. Pero bueno, entonces ya después de que vemos si es focal o generalizada, o que si es compleja o simple, ya luego se divide en que si es una convulsión de ausencia, o una convulsión tónica clónica, o una convulsión no clónica, o una convulsión tónica. Pero bueno, eso ya es después, o una convulsión atónica. Pero bueno, y podemos tener que una convulsión focal puede convertirse en una convulsión generalizada. O sea, por ejemplo, si aquí teníamos nada más un foco que estaba disparando, un foco o una localización pequeña de neuronas que tienen como una actividad eléctrica normal, aquí tenemos nada más un foco, pero este puede progresar a involucrar todo el cerebro de manera generalizada. Entonces, esto se va a llamar una convulsión focal segundamente generalizada o con una generalización secundaria. Entonces, tenemos las convulsiones, las dividimos en focales o generalizadas. Focales es que nada más esté involucrada una parte del cerebro. Generalizada es que nada más, pues, esté involucrada toda en la parte, bueno, toda en la superficie del cerebro de manera generalizada. No es que sean varios focos, eso es distinto. Y cada una de estas se puede dividir en que si es complejo o simple. Simple es que no hubo pérdida de la conciencia, compleja es que sí hubo pérdida de la conciencia. Y los focales, ya sea focal simple o focal complejo, puede progresar a generalizado, ya sea generalizado complejo o generalizado simple. Nos vemos en el siguiente video.